Hi, I would like to start today's session by acknowledging that the country that we're coming from is the sovereign lands of Indigenous peoples. So I'm speaking to you today from the country of the Wurundjeri Woiwurrung. I acknowledge them as the traditional owners of this land. I acknowledge that they have never ceded their sovereignty over lands and waters. And I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. From the other side of the Pacific, we acknowledge the heritage and struggles of the indigenous and native peoples of the Peruvian Amazon and Andes. We stand with their demands for legal security of their territories, access to public health and education, state attention to remediation and punishment of environmental crimes. There is a historical debt with the ancestral communities of the Peruvian territory that still needs to be addressed. So, hello from ATA, both in Lima and in London. José-Carlos, Mariátegui and I, with the help of Almendra, are starting a program of three public events, which will be released in the following months. And the first of our public events is River Voices. I would like to begin by reflecting on the situation of rivers. I mean, we all know what a river is. Rivers are with us, but now at the start of the 21st century, one can wonder if we are with rivers. I don't think that we truly pay much attention to them. They might cross our cities all over the planet. We don't know where they come from. We are so distracted by our lives that we just let things roll. And rivers in the past were river gods, were also poetical tropes, subjects of narrative. And nowadays, the big question is, what are they? What place do they have in our imagination? In a poem that will soon be 100 years old, T.S. Eliot borrowed the line from Elizabethan poet Spenser, a line of verse that says, "Sweet Thames, run softly till I end my song." And this has triggered in my mind a particular reflection on the fact that it's not for rivers nowadays to wait for us to end our song. It's for us to listen to what the river has to say. What a river has to say, what rivers have to say to the world today. Because we are now in a planet that is going through a serious crisis, and the environmental crisis that we had has now been made more severe by a health crisis. And if we do not pay attention to what nature has to say, without poetic images, without narratives, maybe trying to get as close to the bone as possible, we will be doomed. So, with that message, and not to end on an ominous note, I would like to invite you to listen to the river with us. And we begin today's program, River Voices, with a big, big thank you to the Bienal of Sydney's organization, Jose Roca, the curator,
and his team have brought us together and have made this possible. Thanks very much. As Jorge has already mentioned, in these sessions on rivers, we aim to address contemporary issues such as climate change and pollution, but also ancient discussions, indigenous knowledge and how it generates and facilitates interaction, similarities as well as differences between Australia and Latin America. We try to enable these dialogues between global river systems with a particular focus on the Amazon and its surrounding communities. For this first session, the River Voices, we want to address how rivers are more than just simple means of transportation and communication. The riverine is where indigenous communities develop over generations, guided by their ancestral knowledge, cultural practices, creation stories, and rituals. Rivers, therefore, are transboundary, crossing through countries and continents and evading the concepts of national and political borders. To discuss and try to answer what does it mean to give voice to the rivers, our first session combines three short films with a discussion with our three guest speakers. We'll start with a film called Feedback by Janine Soenens, produced in 2019. It's about the Rímac River, which is the main river of Peru's capital, Lima. It is not only important because today's rivers provide most cities in the world with uninterrupted water supply, but also because its source of pure water originates in the Andes in a similar way as the rivers from the Amazon. Then we will have the response from Erin O’Donnell. She is a water law and policy specialist from the University of Melbourne, who is internationally recognized for her research on legal rights for rivers and the challenges and opportunities these new rights create for protecting the multiple social, cultural, and natural values of rivers, including Aboriginal access to water. Our second screening will be Vision from the Jungle by Carlos Ferrand and the film collective Liberación Sin Rodeos. This is a militant film made in the early 70s, which denounced the exploitation in the Peruvian Amazon, presenting the context of this social and geographical space and the territorial problems that still prevail 50 years after. Then we will have the intervention of journalist and editor Joseph Zárate. He's author of Guerras del Interior, or Wars of the Interior. This is an award-winning book based on three stories on how the communities in the Amazon jungle struggle to defend their lands, their customs, their identities, while facing the impact of modern society. The last film is Radio Belén by Gianfranco Annichini, which portrays life in the market and port of Belén in Iquitos, in the heart of the Peruvian Amazon, through the voice of the commentators of the daily broadcast of this popular local radio station, along with the images of the population based in Belén. We will close the session with Frederica Barclay, an anthropologist from the Pontificia Universidad Católica in Peru, who has studied the historical, social, and economic processes in the Amazon and indigenous territories, as well as the collective health situation of indigenous people. We would like to thank you all once more for your participation in this first session, and we hope it generates new ways of understanding the rivers and address their social and cultural relevance. And now, without further ado, we start the session with Feedback by Janine Soenens.
So just in response then to that really powerful film, it feels so gut-wrenching when we see her tip the black water back in to those beautiful clear waters of the river. And I love the way that it reminds us that rivers are connected as we move down the river, but also in the water cycle and the hydrosocial ecological cycle that connects us from the mountains to the sea, from one end of the river to the other and back again. So for me, what I took from this film is that rivers are beloved, and this was something that Jorge mentioned in the opening, rivers are beloved, but we're not paying attention to them when they're hurting. One of the things that we see around the world today is a growing recognition, and it's a transnational movement, it's happening in many countries, that we need to change our relationship with rivers so that we can hear them when they are speaking to us, so that we are in communication with rivers. And one of the ways that we can start to do that is by recognizing the rivers as legal and living beings. And this is a way of giving them a formal voice. It enables them, rivers, to stand up for themselves, to speak for themselves. But it also asks us to think about what relationship we are in with rivers and what relationship we want to be in with rivers. So this is a relatively recent global movement to recognize rivers in this way. The kind of earliest example comes from Ecuador back in 2008. And then when rivers and all of nature in Ecuador received constitutional legal rights, and a river was really the first case that tested those rights and whether or not they were valid. And that was the Rio Vilcabamba, and it successfully defended itself from an environmental impact caused by a road construction. So that was one of the, I think, the tipping points in this conversation with rivers around how their rights should be protected going forward. And it took almost 10 years before we saw the next big example. We did see some movement in Bolivia in 2010, but it was really in 2017 that rivers started to take center stage as the embodiment of nature's rights and the recognition that nature itself could have legal rights and go to court and potentially hold us accountable. So since 2017, rivers around the world have been gaining this kind of legal recognition. And what that means is that they are starting to have this power to go to court. They can sue, they can be sued. That's a really important thing to keep in mind. They can own property and they can enter into contracts. But becoming a legal person is not the only way that rivers have been changing their status in law. We've also seen rivers being recognized as legal subjects, which is similar, but not quite the same. And so the Rio Atrato in Colombia was a fantastic example of this slightly more flexible definition in which the court recognized that the rights of the river and protecting those biocultural rights was the only way to give effect to the rights of the people that live along and love and depend on that river. So we have the legal person, we have the legal subject, and then increasingly we have rivers being recognized as living beings. And I think this is probably the most profound and transformative way of thinking about rivers, because it asks us to think about the relationship that we are in with the river and what is acceptable, what kind of harm is acceptable when you think about doing that harm to a living being. The colonial history of rivers has been one of extraction and domination. And we see this repeated in all settler colonial states across the globe. It sits very uncomfortably with and violently with an Indigenous history of being with rivers, of caring for rivers, of being in a mutually dependent relationship with rivers. But the colonial relationship has been one of extraction. And so the colonial legal frameworks have reflected that. We see rivers as objects, as voiceless, rightless, mere objects over which we have dominion and through which we can enact our desires. And we can use rivers then. We often use them as water sources. We use them as drains. We use them in this example, in that beautiful film, often as sewers.
for taking away waste. And we're starting to see that shift. So when we recognize rivers as living beings, that calculus of what is an acceptable action for a human being becomes vastly different. Is it acceptable to impose our will on a living being in that way? Is it acceptable to simply take, to continue to ask ourselves, what can we get from this river? What can we take? What can we extract? What can we force this river to provide for us? When we recognize rivers as living beings, we start to shift the conversation. And so we ask ourselves, what do we want for the river? And when we see the river as a living being, we can also ask the question, how do we get there with the river? So the river becomes a partner, a collaborator, an ally in its own protection and management. And that is a profound and transformative shift. And that could have lasting, long-term implications. If we look at the rivers around the world that have been recognized in this way, so the Whanganui River in Aotearoa, New Zealand, is a fantastic example. It has legal personality, but it also has this status of a living and indivisible entity from the mountains to the sea, including all its physical and metaphysical elements. So the spiritual aspects of the river are embedded within it as a living being. The Maori people, the iwi of the Whanganui River, talk about this as being a generational change. So they see this recognition of the river not as a fast track into an adversarial court case situation, but as a long-term generational change that is shifting the foundations of the relationship between people and rivers. I am lucky enough, and I have the privilege of being a member of the Birra Council. The Birrarung, the Yarra River, is an iconic river that flows through the city of Melbourne in Australia. It's a beloved but highly impacted river, like all of the rivers that have gained legal or living entity status. And in 2017, the Birrarung was recognised as a single living and integrated entity. And the Birrarung Council, of which I'm a member, it is our job to be the voice of the river, to speak with the river, but to also help the river speak in other contexts to other people. And so that, providing that conduit between the river and others is a really important role for the council and for us. And we're starting to see that shift in the relationship occurring. And that's really compelling and exciting. We're starting to see people all up and down the catchment rethinking the way that they engage with the river and re-articulating the specialness of the river and how lucky we are to be able to go and visit and be in a relationship with this river that has been here for millennia. And from that perspective, that enduring relationship, the legislation that created this new living entity in law, the Birrarung, was only possible because of a partnership between the traditional owners and the state government. So Australia does not have a treaty with Indigenous peoples. We're pretty bad at recognising their sovereignty and their ongoing rights to country. This is the starting process, and it shows the profound, again, transformative opportunities when there is dialogue and partnership between the state and Indigenous peoples to reshape laws and relationship between all people and rivers. And if I can just read to you a little bit of the preamble of this legislation. This was the first time that Victoria has ever passed bilingual legislation. So the preamble is in Wurundjeri Woiwurrung language. And Wurundjeri Woiwurrung elders came to the floor of the Victorian Parliament for the first time ever and spoke to this legislation when it was being passed through Parliament. And they say, "We, the Woiwurrung, the first people, and the Birrarung belong to this country. This country and the Birrarung are part of us. The Birrarung is alive, has a heart, a spirit, and is part of our dreaming. We have lived with and known the Birrarung since the beginning. We will always know the Birrarung."
And it finishes, since our beginning, it has been known that we have an obligation to keep the Birrarung alive and healthy for all generations to come. And again, this is the first time in Australia that this has been formally recognised in legislation. And so that obligation, that sense of mutual interdependence is now part of the law in Australia. And it's shaping the way that we manage this river into the future. And we can see similar threads in many of the other examples from around the world when rivers have been recognised in this way. One of the most beautiful pieces, which I love to quote from, comes from a case in Bangladesh, which came out in 2019. And this was a Supreme Court case. The judge has spoken publicly about how he was looking for new legal tools that would protect these rivers that he had loved since he was a boy and that he could see disappearing across Bangladesh. So at the end of this case, after the court has recognised that the rivers are legal and living entities and they need to be protected and protecting, it concludes with, the court wishes for the rivers to flow uninterruptedly, for the rivers to see their varied pictures with recurring ebb and flow tides, for the boatmen to sing the Batiali song in the rivers with their heart's content, for the busting boys of Bangla to go on the rampage in the rivers with their heart's content, for the fishermen to burst into laughing with their fishing activities, for the boatmen to sleep carelessly with the murmuring sound of the rivers, for the Bangla people to explore the silver beauty of Bangla by roaming in the rivers with the sailing boat. And the court concludes that saving rivers is saving golden Bangladesh. So again, we see this beautiful language and this transformative power of recognizing rivers as being alive and the extraordinary power and role that they play in our lives. I think we're very good at loving rivers. Historically, settler people like me have not been very good at hearing rivers when they're hurting. But recognizing rivers as living beings is a way to start changing that conversation and is a way to start amplifying the voices of the rivers so that we can all hear them. Thanks, Erin, for such stimulating talk about the rivers' legal, social, but also physical rights and its recognition and how these cases that you spotted are engendering new relations with its communities and with the planet. Our second screening will be Vision from the Jungle, Visión de la Selva, by Carlos Ferrand and the film collective Liberación sin Rodeos. La selva peruana, 740.000 kilómetros cuadrados de buenos negocios y fortunas, amasadas de la noche a la mañana por un puñado de explotadores. Esta película trata sobre la selva y algunos de sus principales problemas. Ha sido realizada por el grupo de cine Liberación sin Rodeos, por Estefano Varese y por quien les habla, Roger Unril. La selva peruana, más de 70 millones de hectáreas de bosques y agua, dos veces el tamaño de Italia y casi tres veces el tamaño de Inglaterra. Lo que vamos a ver ahora no tiene nada que hacer con esas imágenes exóticas y misteriosas que tradicionalmente sirvieron para encubrir la verdadera historia de la explotación en la selva. Aquí en esta selva física y social viven más de 1.5 millones de personas. Son 1.5 millones de personas que trabajan produciendo una riqueza
de la cual no se han beneficiado. Estos cargadores son el ejemplo palpable de la miseria a la que puede ser reducido un hombre forzado a utilizar la cabeza como contrapeso de la carga. También en la selva, como en el resto del Perú, se formaron latifundios. El 97% de las tierras útiles del departamento de Madre de Dios es de propiedad de pocas familias. En el departamento de Loreto la situación no es mejor. Hasta hace poco el 75% de las tierras útiles estaba en manos de unas cuantas personas, las mismas que se repartían el crédito y los cargos públicos entre sí. Y es por esta y otras razones que la revolución tenía que llegar a la Amazonía con una ley que fuera la prolongación y la radicalización de la reforma agraria. Los campesinos ribereños y los nativos han sido empujados hasta las tierras pobres e improductivas por el latifundio. Esta es la razón fundamental por la cual la chacra y a veces la misma casa tienen que ser abandonadas. Hay que viajar en busca de nuevas tierras, tan pobres como las de antes. Que existan bosques en la Amazonía no significa que las tierras sean ricas y fértiles. Una vez tumbada y quemada la selva, lo que queda es un suelo erosionable que en pocos años se vuelve arcilla. Y esto lo saben muy bien el ribereño y el nativo. En realidad, de acuerdo a los más serios estudios de los ecólogos, solo el 15% de las tierras de la Amazonía son aptas para ser utilizadas en la agricultura. El resto son aguajales o tierras con demasiada pendiente o con una capa de humus demasiado delgada. El bosque con su exuberancia nos engaña, es una ilusión. ¿Sabía usted que el desierto de Sahara y el desierto de Sechura fueron bosques tropicales? La tierra de la selva es fértil porque hay árboles. Las hojas, ramas y troncos que caen al suelo se convierten en ricos materiales que abonan a las plantas. Al cortarse los árboles indiscriminadamente el suelo muere. La riqueza de la selva no son las tierras que están escondidas debajo del bosque, sino el bosque mismo, la madera. La madera no se agota, se renueva. Los árboles crecen constantemente si se saben aprovechar. Bosques de nuestra Amazonía fueran explotados racionalmente, el Perú podría cubrir el 25% de la demanda mundial de madera.
Desgraciadamente, cada año 20.000 hectáreas de selva son quemados para utilizar las tierras. Pero como acabamos de ver, las tierras sin sus árboles se empobrecen. En 1863, el Perú perforó el primer pozo petrolero de Sudamérica. Las ganancias, sin embargo, fueron para el imperialismo. 95 años después, el 9 de octubre de 1968, con la expropiación de la International Petroleum Company, el Perú toma verdadera posesión de sus riquezas naturales. Se han invertido más de 10.000 millones de soles en exploración, 28 pozos productivos, 50.000 barriles diarios de rendimiento potencial. Hay más de 660 millones de barriles de reserva. El Perú consume cada año que pasa 10.000 barriles diarios más de productos de petróleos. El consumo total es de 100.000 barriles diarios y para 1980 habrá aumentado a 180.000. El oleoducto, palanca del desarrollo económico del país, tendrá 852 kilómetros de largo y transportará 500.000 barriles diarios. Pero no es un recurso renovable. Una vez explotado, se agota. Jorge Fernández Maldonado, ministro de Energía y Minas, lo ha dicho. Nosotros explotaremos el petróleo en la medida racional que nos permita contar con reservas suficientes para el pueblo peruano y su desarrollo revolucionario. No se trata de exportar masivamente petróleo hacia aquellas sociedades desarrolladas superconsumistas para que lo despilfarren, mientras que en el Perú sectores enteros de la población carezcan de ellos. En la actualidad, hay más de 15.000 hombres que han abandonado las chacras para ir a trabajar a los campos petroleros. Estas son sus mujeres. Solas en la chacra no pueden sobrevivir y las familias no están permitidas en los campamentos. Es por esto que están aquí en la ciudad trabajando en lo que pueden. Thank you.
Belén no es sino un lugar de paso de las mercancías, un puerto de entrada. Nada se queda aquí, solo la actividad física. La totalidad de los niños están con parásitos. Promedio de vida, menos de 50 años. De 5 niños que nacen, solo 3 tienen posibilidad de sobrevivir. Belén, la barriada más antigua del Perú. 40.000 o tal vez 50.000 habitantes a orillas del Amazonas, en Iquitos. ¿Y qué me importa a mí que no me quiera? ¿Y qué me importa a mí que me desprecie? Te voy a hacer saber que soy un hombre. Y que de mí no se burla si el que quiere. Y que me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó. Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me despreciaste. Fueron centenares las civilizaciones indígenas de la selva antes de la invasión europea. Los itucal fueron exterminados. Los mochobo fueron exterminados. Los zaparo fueron exterminados. Los ibito fueron exterminados. Los conobo fueron exterminados. Los avishira fueron exterminados. Los peba fueron exterminados. Los yurimagua fueron exterminados. Los omagua fueron exterminados. Los Iquito fueron exterminados. Los Masame fueron exterminados. Hoy quedan 56 grupos étnicos, 56 formas de vida, 56 maneras de estar en armonía con el ambiente natural, 56 maneras de organización social y política, 56 dioses. Casi un cuarto de millón de nativos que junto con el resto de la población de la selva van a ser beneficiados por la ley de la selva que ha promulgado en junio de 1974 el gobierno revolucionario. En esta película hemos tocado algunos de los problemas de nuestra selva. El gobierno ha dado un primer paso importante hacia su solución. Otros deberán venir, pero será tarea de los mismos nativos y campesinos ribereños, tarea del pueblo. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde Lima. Muchas gracias por la invitación a esta Bienal y para tener la oportunidad de poder contar un poquito desde mi perspectiva como periodista, como reportero, cómo esta realidad que ha retratado de manera tan cruda y tan clara el corto documental que acabamos de ver, cómo estos problemas continúan, ¿no? A pesar de que ya ha pasado casi medio siglo de ese documental, ¿no? Y esos son problemas que amenazan no solamente los territorios, los valles, los bosques, los ríos de la selva amazónica, sino sobre todo de las familias que durante generaciones viven en esos lugares. Y tienen a esos lugares como parte de su identidad, como parte de lo que son ellos mismos, ¿no? Hay una frase que dice el escritor amazónico Roger Rumbril, que aparece como narrador en este documental, que a mí se me quedó grabada, ¿no? Él dice: el bosque con su exuberancia nos engaña, ¿no? Es una ilusión. Y a mí me hizo pensar mucho este corto a propósito de mi trabajo como reportero, ¿no? De cómo los periodistas a lo largo de Latinoamérica, en realidad, cómo retratamos, cómo contamos las historias de quienes habitan estos valles, estos ríos, ¿verdad? De la Amazonía peruana, ¿no? Yo tengo algunos años ya trabajando en historias, en reportajes, crónicas, que cuentan historias de comunidades indígenas que se enfrentan muchas veces a grandes poderes representados, por ejemplo, por empresas transnacionales o por mafias madereras o por la profunda ausencia del Estado, ¿no? Una de esas historias que yo cuento en mi libro, que se llama Guerras del Interior, corresponde a un derrame de petróleo que ocurrió en el 16, en una comunidad Aguajún, que es una de las naciones indígenas que existen en el Perú. Y lo que ocurrió fue que en ese momento, en un tramo, ¿verdad?, del oleoducto norperuano, el oleoducto que aparece precisamente en el corto documental, debido a una corrosión, ocurre una fuga de petróleo, ¿no? Muy cerca del río que, digamos, del cual se alimentaban, donde jugaban los niños, donde se bañaban los comuneros aguajún, ¿no? Donde pescaban. 500.000 litros de petróleo se derramaron en el río Chiriaco en ese momento, ¿no? Y la petrolera convocó a muchos vecinos aguajún, entre ellos madres embarazadas, entre ellos niños, para que fueran al río a limpiar el petróleo y recogerlo sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de aviso de que ese petróleo es efectivamente contaminante. Entonces, entre estas personas que fueron al río a recoger el petróleo, a limpiarlo, hubieron más de 50 niños, ¿no? Que al escuchar el llamado de la petrolera, fueron, ¿verdad?, a recoger. Y yo, cuando yo me enteré de esta noticia, decidí viajar hasta la zona para poder contar la historia de lo que había ocurrido. Hasta ese momento no había mucha información sobre ese caso, ¿no? La petrolera negaba, por ejemplo, la participación de los niños en ese lugar, y lo que yo hice fue viajar hasta esa zona, viajar, quedarme aproximadamente 3 meses, entrevistar alrededor de 63 personas, para poder contar lo que había ocurrido en ese lugar y cómo para estos pobladores, estos peruanos aguajún, esta tragedia ecológica se había convertido en una forma perversa de ganar dinero, de desarrollo, ¿no? En esa zona del Perú hay una gran ausencia del Estado en cuanto a los servicios básicos como salud, como educación, como trabajo, ¿no? Entonces la petrolera estaba ofreciendo, digamos, pagos
por el petróleo 7 veces mayores que lo que ganaba un agricultor en la chacra, ¿no? Y yo pude conocer a un niño que fue a recoger el petróleo llamado Osman Cuñachí, y después de recoger el petróleo se hicieron una serie de exámenes, ¿verdad?, médicos, meses después, y se determinó que los niños que habían participado del recojo de petróleo estaban con metales pesados en la sangre por encima de lo que permitía la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenían la sangre contaminada por el derrame de petróleo, ¿no? Y les cuento esto porque para mí es importante traerles primero una idea que me parece que es crucial, sobre todo desde el punto de vista de quienes hacemos periodismo y quienes nos encargamos de llevar estas historias a las grandes audiencias, ¿no? Que es básicamente salir de esta narrativa de exotizar la selva, de pensar que las personas que viven en la Amazonía digamos, vive un paraíso idílico, que viven, digamos, en un lugar más propio de los mitos, más propio de los cuentos, más propio de lo que venden las guías turísticas, ¿no? Hay un problema muy profundo de salud y de precariedad que aún no se resuelve, y creo que un deber del periodismo, de la profesión que yo ejerzo, es tratar de acercarnos a esas historias con la mayor empatía posible y no recurrir a la inmediatez de la noticia, simplemente cubrir esas historias llamando por teléfono o yendo solamente 1 o 2 días y luego volver y seguir nuestras vidas como siempre. Creo que es importante, yendo un poco a la pregunta, ¿no?, de qué significa darle voz a un río, yo pienso que como periodista darle voz a un río significa sobre todo 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, permanecer en el lugar de donde viven estas personas, estos peruanos. En segundo lugar, después de permanecer, comenzar a ver, escuchar a estas personas qué tienen que decir al respecto de la importancia del río, sus tierras, en la propia de ellos. Después, recién de permanecer y de escuchar, de ver, después de ese proceso, recién uno comienza a comprender. Y después de comprender, recién un periodista, un reportero, puede contar de una manera integral, de una manera casi total, la profundidad de esa historia y la importancia de ese río, de ese valle, de ese bosque en la vida de estas poblaciones, de estos peruanos, ¿no? Yo quiero terminar mi intervención. Recordé también una historia que yo escribí el sábado para el New York Times. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un líder indígena, un líder quichua, que es otra nación amazónica que está ubicada del Perú, durante la cuarentena, ¿no? Ustedes saben que estamos viviendo en medio de una pandemia global y también afectó profundamente a las naciones indígenas de la Amazonía, ¿no? Y entrevisté a este líder quichua llamado Elmer Walinga, y él me contaba de que él se dedica básicamente a todos los días salir de su y recorrer su comunidad de Nuevo Andoas para ubicar nuevos puntos de derrames de petróleo, cerca al río, cerca a las cochas, cerca a las chacras. Y él cuando conversamos, me decía que cuán increíble es, ¿no?, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las múltiples advertencias de los científicos y de múltiples advertencias de organizaciones ambientales, el problema del petróleo, de los derrames de petróleo en los ríos de la Amazonía, no se resuelve. La organización OXFAM, en su último informe sobre este tema, indica que entre el año 2000 y el año 2019 han ocurrido casi 500 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. ¡Casi 500! ¿No? Es una cifra que nos debería indignar, sobre todo avergonzar, ¿no? Pensamos quienes vivimos en las ciudades no tenemos nada que ver con esas tragedias que ocurren a kilómetros de nuestras ciudades, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Si uno, por ejemplo, revisa las cifras, puede entender que el petróleo o
el 80% del petróleo que se extrae en el mundo se utiliza para combustible de nuestras máquinas, nuestros vehículos, y un 16% más o menos se utiliza para la industria de la petroquímica, ¿no? Que sirve para hacer los insumos que, para los productos, ¿verdad? Fabricar los productos que consumimos en el supermercado y en muchas otras actividades, ¿no? Entonces sí tiene que ver con nosotros. Y creo que el periodismo sirve precisamente para revelar esa conexión que existe entre esa realidad aparentemente ajena a nosotros y la que viven estos peruanos amazónicos. Y cuando yo le pregunté cómo él piensa que podría resolver ese problema, él me decía que él quisiera vivir, por ejemplo, en un país donde las leyes o la manera de pensar indígenas no sea menospreciada, ¿no? Donde esta conexión que ellos tienen con la naturaleza, con el río, con el bosque, sea respetada y sea considerada a la hora de elaborar las leyes, ¿no? Y yo realmente le pregunto a él, ¿no? ¿Y cómo crees o cuándo tú crees que esto ocurra, ¿no? Y él dijo una frase que hasta ahora resuena en mi mente y es con la que yo quiero terminar, ¿no? Él me dijo: eso va a ocurrir cuando la vida de un indígena y la vida de un occidental valen lo mismo, ¿no? Creo que es una frase para pensar, para reflexionar, para entender que realmente el problema no solamente tiene que ver con cambiar nuestra matriz energética o elaborar leyes, sino con cómo nos miramos el uno al otro, cómo nos consideramos el uno al otro, si nos miramos como iguales, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes y lo que a mí me despertó el ver este corto. Muchas gracias. Thank Joseph for portraying the complex prevailing conditions in the Amazon, its rivers, and the appealing case of the Yawa community, particularly the infants and such perverse form of development due to the lack of state presence. And of course, the importance of fieldwork in journalism in order to understand, but also to interiorize the conditions of the population and being able to write about it. Our third screening will be Radio Belén by Gianfranco Annichini. Donde voy y se envuelven con nube de viento, y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy, y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver, y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo, y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva. Cumpleaños, bingos, bailes, eventos deportivos, defusiones, matrimonios, bautismo, bodas de oro y plata y cualquier otro anuncio, confíenos. Estamos en Girón Italia 137 Altos. Hacemos votos al Divino Hacedor porque todos y cada uno de ustedes, respetables oyentes, en sus diferentes actividades emprendidas y por emprender, se cristalicen con el mejor de los éxitos para el progreso de vuestros hogares y por ende de la patria. Citación: se cita con urgencia a todos los moradores de Pueblo Libre a una asamblea general para el día de mañana a las 8 de la noche en el local escolar para tratar asuntos de mucha importancia. Se ruega puntual asistencia. Firma el Teniente Gobernador. Vamos a dar inicio de esta manera a las preguntas y respuestas que todos los viernes, sábados y domingos realizamos siempre con una cortesía de Bar Bodega y Cevichería Garza Blanca. Alonso del Águila, a ver si me estás escuchando, espero tus señales. Amigos oyentes, tenemos muchas preguntas en esta mañana dominical. Entre ellas está la pregunta que formula, o las preguntas que formula Bar Bodega y Cevichería Garza Blanca. ¿A quién se les llamó el demonio de los Andes? La segunda pregunta: ¿qué dijo José Olaya cuando le tomaron prisionero? A la persona que conteste perfectamente esta pregunta, le harán entrega de un premio consistente en un plato de arroz chafa especial con dos huevos montados más una gaseosa. Mientras esperemos, pasamos a los estudios.
Ya Alonso del Águila, hemos copiado perfectamente las preguntas y esperamos pues las respuestas. Pueden hacerlo al sitio donde estás ubicado. Nos comunican que el niñito Juancito Tangoa ha de bautizarse hoy día a las 12:30 en la iglesia de Fátima. Los padres Felipe Tangoa y Anita Fasanando están preparándose para este trascendental acontecimiento e invitan a sus allegados a celebrar con ellos en su casa en Pasaje Miramar, sus familiares. El día de hoy está de cumpleaños la señorita Gladys Marín, cumple 15 años de vida. Un saludo cordial de todos sus amigos y familiares y muy especial de sus amigos que laboran en producciones radiales Selva. Atención, la motonave Raudo primero anuncia su salida con destino a Río Ucayali, entrando por el Puinao hasta Juancito para el día de hoy a las 4 de la tarde, parte del puerto Venecia, acepta carga y pasajeros. Desde Iquitos, Perú, ciudad ubicada en plena selva amazónica, nos complacemos en presentar La Hora Naturista. Consejos, informes de vida sana. A la ciencia naturista, que yo le llamo ciencia que nació con el hombre, le basta y le sobra y no le detiene nada. ¿Por qué no le detiene nada? Porque en esta ciencia no se da de médico ni de curandero. No se diagnostica enfermedades ni se da en el campo de la medicina. El sistema naturista no conjuga con el verbo curar, yo curo, tú curas, ellos curan, no, sino consejos, informes de vida sana, como su nombre mismo le indica. Al despertarse por las mañanas, tomar un vaso de agua, mañana, mediodía y tarde, por sorbos o por cucharaditas. Desperezarse, estirarse como hacen los animales. Caminar descalzo por el agua, por la tierra o por la nieve o por el rocío del pasto. También es necesario hacer un baño de todo el cuerpo. Si tenemos un dolor de cabeza demasiadamente grande, no hay otra cosa mejor que un baño de asiento de 30 minutos. Si no, hacer un baño genital, que es bien fácil y práctico de hacerlo. Este baño hace bajar toda la presión interna del cuerpo, también del cerebro. Todas las dolencias que uno tiene es debido a los desarreglos digestivos, a la presencia de materias extrañas en el organismo. Esas materias extrañas llegan a encontrarse en el cuerpo cuando uno come demasiado, toma demasiado. Por eso es que siempre recomiendo comer poco, masticar a lo menos de 15 a 20 o a 30 veces. En el estómago no hay dientes. También las trasnochadas ocurren muchos desarreglos en el cuerpo del hombre vivo. Si una máquina se recalienta interiormente, se destruye. Un motor es potente cuando está limpio y pierde su fuerza cuando está sucio. Si nosotros en verdad quisiéramos vivir largo, morir de vejez, tenemos que respirar aire puro. El aire puro es el primer alimento y el primer medicamento, como nos decía claramente Hipócrates, el padre de la medicina. Matrimonial en el Consejo Provincial de Mainas, los señores Benjamín Piña con la señorita Hermelinda Bancho. Por este magno acontecimiento, les saludan sus padres y demás allegados. Nosotros formulamos votos porque este nuevo hogar todo sea paz y comprensión, ya que sabiendo sortear los pequeños obstáculos que la vida presenta, la luna de miel que hoy se inicia nunca podrá terminar. Ya metiste la pata, no te puedes quedar. Ya metiste la pata, te tienes que cansar. Te hablé por vez primera, yo no sé por qué, porque no borré las miradas que queman. Desde aquella vez quisiera otra vez volverte a mirar. No sé qué tendrás, que solo al parpadear yo me impresioné.
quisiera mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos. La curandera espiritista, estudiosa de las ciencias ocultas, gran conocedora de las medicinas folclóricas, resuelve problemas de negocios, viajes, estudios, problemas en el amor, destruye maleficios y males desconocidos, atiende de lunes a sábado, domingos y feriados salvo emergencia. Madame Adela. Los padres, tíos, esposa y demás familiares del que en vida fue, señor Jorge Bardales Arrimachi, tienen el penoso deber de participar el sensible fallecimiento ocurrido el día de hoy a las 5 de la mañana. E invitan al velorio y a la traslación de sus restos mortales al cementerio general para el día de mañana a las 10 de la mañana. Eternamente agradecidos a todas las personas que asistan a este acto doloroso. Vamos a orar. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Tenemos la presencia de un concursante que va a contestar las preguntas que formula para Bodegas y Cevichería Garza Blanca. Su nombre, por favor. Julio Saboya. Las preguntas que están flotando en el aire es, ¿a qué dijo José Olaya cuando le tomaron prisionero? La segunda pregunta, ¿a quién se llamó el demonio de los Andes? Tus respuestas correctas. José Olaya dijo, si tuviera 1000 vidas, gustoso las daría antes de denunciar o traicionar a mi patria. La segunda pregunta. El demonio de los Andes es el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Correctamente. Contestadas tus preguntas, te vamos a hacer entrega de un vale para que recabes tu premio consistente en un plato de arroz chafo especial y una gaseosa. Agradezco a Producción de Radio de Selva y a Bar Bodega y Cevichería Garza Blanca. Muchas gracias por tu participación. El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alegrar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Esperamos que nuestra transmisión realizada en esta fecha haya sido de vuestro completo y total agrado. El barrio de Belén, que hemos visto tanto en la última película como en la anterior, es parte de la ciudad de Quito, es una ciudad que en gran medida está habitada por familias que tienen origen indígena, y es una ciudad que depende totalmente del río Amazonas. Es una ciudad que depende en muchos sentidos del río, y depende
en gran medida de los peces que salen de este río. Se calcula, con estudios que se hacen en los mercados de la ciudad de Iquitos, que se comercializa 1.800 toneladas de peces seco y fresco cada mes. Es enorme la cantidad de peces que salen de este río que está todavía resistiendo morir a pesar de la contaminación a la que hizo referencia Joseph. Vaya, si es difícil la tarea que me han dado de hablar del río. Es un tema sobre el que hay tanto que decir desde distintas perspectivas, pero solo en 10 minutos. Comencé a trabajar en la Amazonía en 1977, poco más de 40 años. Es difícil no coincidir, no simpatizar con los enfoques que nos han y reflexiones que nos han presentado Erin y Joseph. Estamos acostumbrados a pensar la cuenca del Amazonas, y con eso quiero empezar con mi propia perspectiva, como esa inmensa sábana verde donde serpentea majestuoso el gran río que desemboca en el Océano Atlántico. Con sus miles de kilómetros de recorrido, el Amazonas es un milagro. Y lo más increíble, como ya lo anunció José Carlos, es que este río en realidad nace en las montañas de los Andes, en un punto de la cordillera muy similar a la naciente del Rímac de nuestra película, la de Janine Soenens, en las altas cumbres andinas. O habría que decir mejor, en muchos puntos de este arco de la cordillera que va desde Bolivia hasta Colombia, pasando por Perú y Ecuador. Es este nacimiento en la vertiente oriental de la cordillera andina lo que en última instancia produce el milagro de la exuberancia de las orillas del río Amazonas y la riqueza de sus peces. Porque cada año los distintos ríos que bajan desde la cordillera para aportar sus aguas al Amazonas, arrastran consigo miles de toneladas de sedimentos. Y cuando los ríos de la llanura crecen con este aporte de agua, estos ríos crecen casi 3 meses más tarde que cuando llueve en el lugar original. Es fabulosa la dinámica que hay en toda la cuenca. Cuando estos ríos crecen, los sedimentos que arrastra el agua renuevan la fertilidad de los suelos, de las orillas y de las secciones de bosque que anualmente se inundan. Como dijo la segunda de las películas que vimos, los suelos amazónicos son en realidad por lo general bastante pobres. El río Amazonas se mueve como quiere, no hay nada que lo pueda ordenar. Este ritmo de creciente y vaciante que puede hacer que la geografía de un determinado espacio cambie año a año, de modo que una persona que vive sobre el río al año siguiente ya no tiene su casa sobre el río, sino en tierra firme, porque el río puede moverse kilómetros más allá. Este río que hace 20 millones de años era un embalse formado por un enorme lago salado interior, que es lo que explica que hoy en día haya petróleo, adquirió su forma y su curso cuando los Andes se levantaron. Y si antes de existir los Andes, este inmenso lago se conectaba por canales hacia el Pacífico y hacia el Mar Caribe, hoy en día corre en dirección oeste y este y va agrandando su cauce a medida que el terreno pierde pendiente y recibe grandes corrientes de agua adicionales desde el sur y desde el norte. Y aquí también otra maravilla, que tienen en realidad distintos regímenes de lluvias.
lo que es también extraordinario. Pero si pensamos que todos los ríos que forman la cuenca del Amazonas nacen en las montañas, nos equivocamos radicalmente. Muchos ríos nacen en la propia planicie y entre ellos destacan los llamados ríos de aguas negras, no negras como las aguas que atraviesan la ciudad de Lima porque están polucionadas por basura, pero que se les llama aguas negras por su contraste con las aguas blancas de estos ríos que vienen desde las montañas. Los ríos negros no arrastran sedimentos, tienen aguas ácidas, un pH de menor de 5, pero son increíblemente transparentes. Cuando uno se baña, puede ver sus piernas, como si estuviera en el Caribe, solo que con una transparencia anaranjada, que es surreal. Al amparo de estas aguas, crecen enormes extensiones de bosques de palmeras, como por ejemplo los aguajales, que son fabulosos sumideros de carbono, mientras no sean cortados o desecados. Hay otros ríos en la Amazonía, los llamados ríos voladores. Existen porque la evapotranspiración y humedad de los bosques generan grandes cantidades y continuos flujos de vapor de agua. Los ríos voladores recorren enormes distancias, a veces superponiéndose a los ríos superficiales, que se transforman en lluvias que alimentan los ríos otra vez y los bosques. Millones de litros de vapor de agua de estos ríos voladores recorren la cuenca amazónica cruzando el continente, como lo hace el río Amazonas. Bosques y ríos forman pues, una unidad que cuando se rompe, interrumpe la vida y la exuberancia de la vegetación amazónica. Por eso la deforestación masiva amenaza con desertificar la Amazonía y puede jugar un papel en el clima global. Cuando uno piensa en la inmensidad que abarca esta cuenca del Amazonas, se hace difícil creer que hay muchos grandes peces que recorren inmensas distancias a través del Amazonas y de sus afluentes. Por ejemplo, los grandes bagres, llamados dorado, en realidad cumplen su ciclo de vida atravesando, inician su recorrido en la boca del Amazonas y atravesan miles de kilómetros surcando los ríos, en bancos, en escuelas de peces, digamos manadas de peces, que son visibles desde lejos. Puesto uno en la orilla puede ver que están surcando los peces. Estos bancos, estas manadas de peces son llamadas localmente mijano. Pese a la variabilidad climática a lo largo del año, cuando un río no ha sido afectado, estos peces, estas corrientes de peces, llegan en fecha fija a cada lugar. Son días de fiesta en los que las familias acampan a orillas del río para pescar en abundancia y para contarle historias sobre peces a sus hijos y comentar eventos de pesca del pasado. Otros peces migran distancias más cortas, entran a lagunas para depredar y salen de ellas estacionalmente. Hace pocos años participé en un estudio toxicológico en algunos ríos de la Amazonía, donde fue extraordinario ver la colaboración entre los biólogos toxicólogos formados en universidades y estos viejos conocedores indígenas que sabían todo acerca de los peces. Para mí los ríos son tan misteriosos como lo es el fondo del mar que recién empezamos a conocer de la mano de Jacques Cousteau hace pocas décadas. Por eso me maravilla que los indígenas amazónicos y los pobladores ribereños conozcan tanto sobre lo que
a mí me gusta llamar la vida secreta de los peces. La gente va aprendiendo desde niño lo que los peces comen, dónde, cuándo, cómo o no cuidan a sus crías, por cuánto tiempo, dónde y cuándo duermen y hasta cómo colaboran entre sí para cuando se enfrentan a obstáculos que parecen insalvables. Mi historia favorita es la del shuyo, un pez que no es de las aguas bajas, de las aguas de tierras bajas, sino que es los afluentes, y la cachama, un pez muy particular. El shuyo es un pez que puede soportar vivir un oxígeno, con un sistema accesorio a través del cual le permite absorber oxígeno directamente a la atmósfera. Los shuyos viven normalmente en pozas de agua, pero cuando estas empiezan a acercarse demasiado, tienen que salir para depositar sus huevos en aguas un poco más profundas, en las llamadas tahuampas. Es ahí que el shuyo, este pez, se asocia a la carachama, que también tiene que abandonar las aguas que bajan durante el verano. La carachama es un pez que tiene un cuerpo acorazado, con placas óseas, un pez muy particular, no tiene escamas, sino estas placas óseas, que le hacen imposible moverse fuera del agua que tenga poca profundidad. De modo que para trasladarse a través de terrenos secos o con poca agua, buscando un lugar donde ir a poner sus huevos, se vale del shuyo, cuyo cuerpo redondeado y flemoso le permite desplazarse sobre la tierra, migrando de un cuerpo de agua secándose a otro. Y los quicharruna del Napo, es un río que aporta sus aguas al Amazonas, dicen que el shuyo es el caballo de la carachama y que al migrar en manadas de shuyos, con la carachama a su espalda, forman largas cadenas que asemejan boas que van cruzando la tierra entre un cuerpo de agua y otro, solo que hacen un ruido particular que ellos dicen que suena soc, soc, soc. El río es un universo paralelo para los pueblos indígenas. No es sorprendente por ello que en las cosmologías de los pueblos indígenas los ríos estén poblados de seres que regulan la vida y abundancia de los ríos, los que ven a los humanos como animales, nos ven a nosotros como animales, así como nosotros los vemos como peces o tortugas o lo que fuera. Allá abajo estos seres del río viven de una manera organizada, con una sociedad, en aldeas y hasta en ciudades, y se valen de diversos recursos para desarrollar una tecnología que les hace la vida agradable. Por eso los humanos saben guardar una etiqueta de comportamiento para congraciarse con estos dueños de los animales, de los dueños de los peces, de quienes depende la suerte en la pesca, más allá del conocimiento y de los aparejos de pesca con que uno cuente. Los ríos de la Amazonía están actualmente amenazados, como nos ha comentado Joseph Zárate, no solo por la contaminación petrolera, que es fruto de la débil regulación ambiental y de la desidia de implementar la poca reglamentación que hay, sino también por actividades como la minería del oro, que emplea mercurio y que los peces absorben, la existencia de presas hidroeléctricas que continuamente se proponen construir en los ríos de la Amazonía. A veces la sociedad civil y los indígenas han logrado frenar estos proyectos, pero no siempre.
Y esas hidroeléctricas interrumpen el curso de las aguas, por supuesto, de sus peces. Y también por los proyectos de hidrovías, que cada vez son más frecuentes, y que se proponen o cooperan tragando los ríos y, por lo tanto, afectando el hábitat donde viven los peces. En la Amazonía, los ríos son una importante vía de comunicación y a través de ellos históricamente viajaron las epidemias que diezmaron a los pueblos indígenas a partir del siglo XVI, como también ha viajado por el río el COVID durante el año 2020. A través de estos ríos de la Amazonía se produce un impresionante intercambio cultural. Parte de estas tradiciones ribereñas diseminadas a través del río cuentan también cómo ese mundo paralelo de la vida bajo el río, que en ese mundo paralelo quienes tienen poderes como chamanes, con lo que se llama un grado banku, una suerte de doctorado en chamanismo, unos sabios conocedores de ciertos secretos de la naturaleza, pueden una suerte de teletransportarse a través del agua miles de kilómetros de distancia, tanto para intervenir en el mundo sobrenatural, como uno podría esperar, como para cosas más mundanas, como para hacer gestiones ante las autoridades nacionales. El río, el Amazonas y su cuenca no dejan de maravillar. Gracias. Thanks, Frederica, for giving such detailed account on the stunning ecosystem about the diversity prevails around rivers, mountains, rainforests, and the surprising fauna in the Amazon, and how still this ecosystem is in constant evolution. It's growing and it's changing. Very exciting to know about the collaboration among scientists and indigenous elders, and how their millenary knowledge and myths about the secret life of the fishes. And the fauna still is important and is relevant. And also how the fauna sees us and how is its social order. We would like to conclude this first session once more by stating our sincere thanks to our speakers and also to the authors of the three short films. And we invite you to our second session, which will be focused on the river and the oil, and particularly the oil spills, a topic that has been raised today. Thank you.